La lectura de un buen libro siempre constituye un momento de innegable placer. Placer que aumenta cuando acunamos entre nuestros dedos las páginas de títulos antiguos, nacidos con los albores de la imprenta o plasmados sus conocimientos en soportes inimaginables. El Departamento de Libros Raros y Valiosos de la Biblioteca Central Rubén Martínez Villena es el lugar de nuestra geografía universitaria donde tanto privilegio está concentrado. La primera referencia que tenemos de este fondo aparece en 1939 en la revista universitaria, que en dos de sus números hacía relación a unos 21 títulos. Sin embargo, dos años más tarde, el autor de estos artículos, que fue Aguayo, director de la biblioteca de esta universidad, hacía referencia ya en 1941 a una relación de 250 obras en total. Las obras que se conservan aquí, bueno, son generalmente manuscritos, ediciones facsimilares, ediciones originales, aunque bueno, también el fondo está compuesto por cientos de publicaciones periódicas, así como numerosas fotografías también. La riqueza y valía de un material reside en la relevancia de su autor, el número existente de ejemplares y la calidad artística con que haya sido elaborado. Por ello, destacan en este fondo manuscritos de Ignacio Agramonte, Carlos Manuel de Céspedes y otros que relatan la creación de la universidad. La obra más antigua que se conserva aquí es la Novena de la Leche y algunas premáticas. En este fondo no solamente hay obras cubanas, es decir, hay obras que recogen toda la producción cultural, ¿no?, más importante de Hispanoamérica, ¿no?, y algunos buenos textos también de otros países. Solo, bueno, no hay libros raros, ¿no?, sino que también hay libros que, a pesar de ser muy, muy modernos, como por ejemplo una Biblia que tenemos aquí, que ha sido ilustrada totalmente por Dalí, es un libro, bueno, valioso, es un libro moderno, pero por su importancia, por los valores que tiene, pues también se incluye en este fondo. Que es un área de nuestra biblioteca que nos identifica dentro de la ciudad de La Habana. No todas las bibliotecas universitarias tienen el privilegio de tener una colección como la que hoy tenemos, colección legada por muchas autoridades, colección legada a través de donaciones amistosas que han hecho muchos familiares y que nos prestigian, al igual que al Instituto de Literatura y Lingüística o a las oficinas del historiador. Estos fondos, debido a su importancia, son muy usados no solo por los historiadores, por los médicos, por los químicos, por los biólogos, que van a buscar a los orígenes aquella información que hoy día es tan importante para poder avalar el nuevo conocimiento y que no todas las entidades de información disponen de ese recurso. Yo creo que ese servicio nos hace más legítimos, nos identifica más dentro de la comunidad universitaria. Libros raros y valiosos, como se le conoce en el ámbito universitario, es un servicio que brinda la biblioteca para todos los usuarios ávidos de la información que reposa en documentos ya lejanos en la historia. Para los trabajadores de este sitio, la conservación del patrimonio es toda una pasión. Tocar un documento de esos años, que uno los abra y se puede informar de primera mano de cualquier hecho, no tiene comparación para mí como profesional en ninguna otra profesión. En Raro y Valioso es muy difícil sacar cosas completas. O sea, puedes hacer cosas muy someras para que no se sigan desprendiendo. Bueno, usamos mucho la técnica de limpieza manual, con goma suave. Por ahí hay que empezar. O sea, todo se puede humedecer. Y hacemos entonces restauraciones con tisú y metil, que son reparaciones muy, muy pequeñas. Y como no puedo arreglar todo, hacemos como si fuera unas carpetas para que ese punto se mantenga todo en esa caja y no se pierda ningún pedazo, o sea, que se pueda trasladar sin que eso se pierda. Por lo menos conservarlo ahí hasta que llegue el momento de arreglarlo. La presencia de este legado en la Alta Casa de Estudios prestigia a los hijos de la institución y los invita a estar en eterna comunión con la historia.
Me gustaría que todos los cubanos supieran que tienen un pedacito de su región en nuestra biblioteca. Al alma mater se le debe una deidad, como a la Virgen de la Caridad, llevó el soldado que en la guerra le puso el cuello su mamá y el alma mater, entre idilio y escasez, salvando de la estupidez a sus muchachos y muchachas, donde quiera que estén y donde vayan a dar.